Ahora. Buenos días, le habla el profesor Pedro Rodríguez, presidente de la Asociación de Profesores Contratados de la UFER Mataró de Extensión a Cuba. Nosotros estamos en una actividad permanente en busca de que se reconozcan los derechos que tenemos todos los profesores contratados como personal especializado, ya que el 8 de mayo se venció el plazo para que todo el personal especializado pasara a ser nómina ordinaria de la institución. Y hasta el día de hoy todavía eso no ha sido posible, que las autoridades de la universidad reconozcan este derecho contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo y en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Nosotros hemos hecho muchas acciones con relación a que se reconozca este derecho, que está enmarcado en el marco jurídico, y que lógicamente nosotros como asociación hemos hecho como cuerpo colegiado todas las diligencias necesarias junto con los profesores contratados que trabajan en esta casa de estudios universitarios, a fin de que se reconozca de una vez por todas el derecho que tenemos nosotros a ser personal ordinario de esta universidad, y que las autoridades han venido desconociendo este derecho al punto de que han llamado a concurso para desconocerlo de una forma radical y entrar en desacato a lo contemplado en la Ley Orgánica del Trabajo. Ahora, profesor, ¿cuánto están afectando estos profesores que no lo han pasado todavía en nómina fija? Nosotros somos 90 profesores contratados actualmente, y de los cuales cabe reseñar, destacar que tenemos profesores que ingresaron a esta universidad en el año 1979, es decir, que tiene 44 años. Nosotros tenemos profesores de 5 a 44 años de servicio y que no se les reconoció este derecho como personal docente tercerizado. Se está realizando una asamblea extraordinaria. ¿El punto de tratar? Nosotros estamos justamente buscando la estrategia que hemos venido desarrollando a fin de que las autoridades a nivel interno reconozcan un derecho que tenemos consagrado en las leyes, y que en ese marco jurídico nos da la potestad de exigir un derecho que está consagrado en la misma, a fin de que todo el personal contratado pase a ser personal ordinario de esta universidad. Cuando usted está hablando de la universidad, la parte, digamos, ¿está hablando a un ente nacional o el ente regional? Al ente nacional. Nosotros llevamos una comunicación al rectorado y llevamos una comunicación a la Asamblea Nacional, de tal manera que esta situación de desacato sea conocida a nivel nacional y que se le dé el tratamiento que requiere, y resolverlo en la forma inmediatamente posible sin ningún tipo de trauma. Okay. ¿Qué otro, qué otra discusión o ustedes, qué reivindicaciones además de esto piden? Bueno, nosotros, el personal contratado, el pago es muy irregular. Nosotros trabajamos un semestre y nos pagan al año y medio, si es posible, si hay recursos, que los hay. Y imagínate tú que la CETATIC del 2014-1 se la elaboraron y se caducó allá en la sede de la UFER Mataró en Maracay. Y además de eso, el semestre 2014-2 todavía no hemos ni siquiera firmado el contrato. Hay un desconocimiento de los derechos del trabajo que tenemos nosotros como personal tercerizado.